En el consejo del día de hoy, para la oración, para hablar con Jesús, vamos a ver el tema de orar luego de la meditación. Cuando nosotros hacemos ese esfuerzo para meditar la Biblia, para ver qué nos quiere decir Dios ese día, para sacar alguna enseñanza de la historia, luego de meditar la Biblia, tenemos que orar. Cuando terminamos esos 20, 30 minutos de meditación de la Biblia, podemos ir a hablar con Jesús sobre, por ejemplo, las conclusiones que sacamos. ¿Qué es lo que me dejó eso que leí? Si no saqué nada, le digo, no saqué absolutamente nada hoy. No me gustó lo que medité. Me sentí como trabado. No disfruté el texto. No entiendo. Simplemente le puedo decir eso. Si entendí que hay algo que no estoy haciendo bien, se lo comento, se lo detallo. Si entendí algo nuevo de la historia o tengo preguntas, se las puedo hacer. Pero luego de la meditación oro. Paso unos minutos hablando con él sobre lo que entendí. Como cuando el maestro le hace leer un texto al alumno, que lo comprenda y después le pregunta, bueno, ¿qué entendió? Y el alumno habla de lo que entendió, sea poco, sea mucho, sea nada, esté mal lo que entendió, esté bien, pero se lo expresa. De la misma manera, nosotros después de meditar, tendríamos que tomarnos unos minutos, para serle sincero a Jesús y decirle qué es lo que sacamos del texto. También además, muchas veces podemos meditar a la mañana temprano, cuando recién arranque el día, y luego comenzamos. Pero es bueno tomarse también unos minutos en algún momento del día, más tarde, para repensar la historia que se meditó y charlarla con Jesús. Ahora que pasaron algunas horas, la veo distinta, saqué las mismas conclusiones que temprano, veo algo diferente, pasó algo durante el día que me ayuda a comprender mejor la historia. Ese tipo de cosas es muy útil hacerlas. Voy a contar un breve testimonio. Eh, cuando yo estaba comenzando, había orado y luego meditado y la meditación hablaba a perdonar el que te hacía mal, a orar por el enemigo, por el que te robaba, ¿no? Y no entendía muy bien por qué estaba leyendo eso. Y si bien lo entendía, me parecía razonable. Luego de la meditación hablaba con Jesús sobre que me parecía difícil amar al que te roba, ¿no? Si alguien pateaba la puerta y me sacaba todo, me iba a ser difícil sentir un sentimiento de amor por esa persona y no de enojo, de rabia, de querer que, que se vaya. Terminé de meditar la historia y le pregunté a mi madre cómo andaba y estaba triste porque... En ese año habían hecho una entradera a una galería donde hay estudios jurídicos y contables. Y hacía eh, un rato le habían avisado que habían entrado a todos los estudios y a todos los estudios contables de esa galería. Y uno de ellos, de esos, era el de ella. Y ella estaba preocupada porque estaba todo revuelto, porque no la dejaban entrar y porque ella tenía... Algún dinero guardado entre los eh, ficheros. Que luego entendió que siempre es mejor, por supuesto, bancarizarlo que dejarlo guardado en esa clase de lugares. La cuestión es que cuando pasó eso, me acordé lo que medité a la mañana. Y tenía la relación con el tema del ladrón. Así que me puse a orar por los ladrones. Me imaginé que eran tres. Luego... Y gloria a Dios por eso. Habían entrado a, a varios estudios contables y habían robado dinero. Pero a pesar que el estudio de mi madre estaba todo revuelto, el dinero finalmente estaba ahí, no se lo habían llevado. E incluso fue de bendición porque mi madre encontró dinero que se había olvidado que lo tenía guardado. Así que finalmente lo que medité a la mañana tenía sentido. La historia ocurrió luego. La meditación sobre los ladrones ayudó a que yo tuviese unas ganas genuinas de orar por ellos. Y si yo no hubiese meditado sobre eso, seguramente los hubiese maldecido. Así que de esa manera muchas veces la historia que meditemos no va a cobrar sentido. En el mismo momento, quizás nos dé una lección una semana, un año más adelante, no lo sabemos. Pero por eso es bueno luego de meditar hablar con Jesús sobre las conclusiones y durante el día cuando pasen las horas y el tiempo también hablar con él sobre esa misma historia, porque podemos encontrar cosas nuevas viéndola desde una perspectiva diferente. De nuevo, como decimos siempre. Esta herramienta la tomamos, la utilizamos, si nos sirve, continuamos usándola, si no, la guardamos.